cosas que se hacen chingales. Híjole, pues pobrecita, la verdad es que no quiero hablar, pero pobres de todos los que integran la coalición en San Luis Potosí por tener una candidata tan ignorante. Es una ignorancia total. La verdad que me sorprendió mucho. Pensé que tenía un poquito más de, pues, híjole, de inteligencia. Pero bueno, la culpa la tienen los de la coalición local, ¿no? Que la engañan, le dicen mentiras. Imagínense, y todo el mundo, San Luis lo sabe, que tenía 500 bardas. Pues no tenía ni una sola. Al menos yo no he visto en ninguna calle una pura barda de Xochitl Gálvez. Y lo malo es que la engañan, ¿no? Hoy prácticamente fue engañada la candidata. Cayó nuevamente en una ignorancia total, desconocimiento total de San Luis Potosí. Y sobre todo... Muy buenas noches, amigos que nos sintonizan en este su canal. Juntos hacemos historia. En este 22 de marzo del 2024. Pobrecita, me da lástima. Xochitl Gálvez es una ignorante. Ahora sí que los del PRIAN se están burlando de ella. Pues resulta que el gobernador de San Luis Potosí le da tremenda contestación a Xochitl Gálvez después de que hablara a la ligera diciendo de que en San Luis Potosí le están quitando las bardas que tenían pintada con la propaganda de Xochitl, a lo que el gobernador de San Luis Potosí dice, pues la verdad, pobrecita, me da pena que pues realmente le están viendo la cara los del PRIAN porque no están poniendo nada ya que se están gastando el dinero ellos mismos. Esto vamos a hablar en unos minutos, así que no se vayan, vámonos rápidamente al intro del canal para empezar. Muy buenas noches, amigos, sean bienvenidos a esta transmisión y por supuesto también un cordial saludo a los que posteriormente pues vean esta repetición. Me da lástima, pobrecita Xochitl es una ignorante. Estas declaraciones del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, pues se unen a toda esta serie de cosas que ha estado viniendo, que viene diciendo Xochitl Gálvez en estos días, de que no tiene bardas, de que pues que necesita más dinero, incluso está pidiendo dinero en redes sociales. Pero sale el gobernador a decir, a ver, Xochitl, que no te engañen, pues el PRIAN estatal de cada estado, porque por lo menos aquí en San Luis Potosí no había ninguna barda. Por lo menos, dice el gobernador, yo no he visto ninguna. Se están clavando la lana y te están engañando a ti y después nos están echando la culpa a nosotros. Ahí está saliendo el peine de lo que está pasando en todo el país, que ni el PRI ni el PAN le quieren invertir ni un solo peso. Se lo están quedando pues las presidencias, las cúpulas de cada partido y después están culpando a los de Morena. Pues sí, de hecho, el gobernador de San Luis Potosí, pues no se anda con rodeos y lo contesta de manera directa. Le están tomando el pelo. Híjole, pues pobrecita, la verdad es que no quiero hablar, pero pobres de todos los que integran la coalición en San Luis Potosí por tener una candidata tan ignorante. Es una ignorancia total. La verdad que me sorprendió mucho. Pensé que tenía un poquito más de, pues, híjole, de inteligencia. Pero bueno, la culpa la tienen los de la coalición local, ¿no? Que la engañan, le dicen mentiras. Imagínense, y todo el mundo, San Luis lo sabe, que tenía 500 bardas. Pues no tenía ni una sola. Al menos yo no he visto en ninguna calle una pura barda de Xochitl Gálvez. Y lo malo es que la engañan, ¿no? Hoy prácticamente fue engañada la candidata. Cayó nuevamente en una ignorancia total, desconocimiento total de San Luis Potosí. Y sobre todo, bueno, pues la gente lo sabe, no hay una sola barda de Xochitl Gálvez, pero les hicieron ver o les hicieron creer los de la coalición, ha de ver por a alguien de la coalición que se está robando el dinero de las bardas, pues que ya le había pintado 500 bardas, cuando no hay ni una sola, ¿no? Y lo más fácil es que diga, no, pues fueron y le dijeron, es que el gobernador te las borró. Qué ignorancia, la verdad, es tan triste ver que tengamos candidatos tan bajos de intelecto. Y bueno, ya iba como en tobogán, ¿no? Literal, a despotricar contra el gobernador directamente. Se subió al tobogán y se fue, ¿no? Igual ellos, o sea, veo entrevistas que le hacen a los de la coalición contra el gobernador y los cocorean y ahí van también en tobogán todos, ¿no? La verdad es que es una ignorancia total.
qué desgracia que tengamos candidatos tan ignorantes, sin falta de conocimiento, hablar de que en San Luis Potosí no hay inversión y que ella va a traer inversiones. Imagínate, cuando en la historia de San Luis Potosí es cuando más inversión extranjera ha tenido San Luis Potosí. Entonces eso habla claramente de una ignorancia que la ha caracterizado hasta el día de hoy en las campañas, y pues da mucha pena ajena. No voy a interponer ninguna denuncia, la verdad es que es un juego de política barata. Pero bueno, si siguen señalamientos con esas mentiras, tomaremos otras medidas, porque no se trata de ir a todos los estados a descalificar a los gobernadores, porque eso es lo que ha hecho la candidata, llegar a todos los estados a descalificar a gobernadores, a resaltar su ignorancia. Pero bueno, pobrecita. Toda la razón del mundo, pues estas palabras del gobernador, es que sí, o sea, donde llega se la pasa diciendo que si Morena le borra sus espectaculares supuestamente de cartón. ¿A qué se refiere con estos espectaculares de cartón? Hagan cartón. Es una tontería todo esto que sale a decir. Es que solo tengo espectaculares de cartón. Ah, ahora sí voy a tener espectaculares de veras. Eso si me da dinero Alito y si me da dinero el Meco Cortés. Ahora sí tenía yo 500 bardas, pero salen a borrármelas. No, o sea, también ella, por un lado, quiere dar a entender de que es Morena quien no le está permitiendo que pongan su propaganda, pero por otro lado ella bien sabe que es Meco y Alito Moreno quienes ya no quieren soltar un solo peso. Los necesito, pinten su barda, hagan su cartelón, a ver, levanten los cartelones. Necesito miles de esos. Ya vieron que el gobernador borra mis bardas. Ustedes pónganlos en su ventana, ahí no los puede borrar el gobernador. Pinten sus coches, pongan calcomanías para que se le quite y se enoje más el gobernador. ¡Ayúdenme! ¿Va? ¡Órale! ¡Vamos a ganar! ¿Qué es eso? O sea, vean ustedes las babosadas que dice. Y lo volvió a repetir, porque él ha estado, como bien dice el gobernador Ricardo, ¿a dónde va? Donde quiera que va lo está diciendo y echando la culpa al gobernador sin ni una prueba. El gobernador dijo, no voy a poner ni una denuncia porque este es un juego barato de política, pero si sigue esto, lo que voy a hacer es tomar las medidas necesarias, pues, contra esta mujer, porque se la pasa diciendo puras tonterías y estupideces sin ninguna prueba de lo que está diciendo. En el convenio de coalición tengo más o menos 270 millones. La verdad es que estoy segura que los ciudadanos estarían felices de aportarle a mi campaña. O sea, si ese millón de ciudadanos que firmaron por mí le ponen 1,000 pesos a la campaña, pues tendría mucho dinero, pero no está fácil. Resulta que tienes que prácticamente entregar tus 3 estados de cuenta. Tienes que llenar un formato, que es un proceso que te lleva como 1.5 meses para que te aporten 1,000 pesos, o 100 pesos, o 10,000 pesos. El tope de aportación de un ciudadano es hasta 2,000,000 pesos. Morena no tiene ese problema, seguramente tienen dinero de sobra. Entonces, como se estaba complicando la captación de dinero por el lado de la ciudadanía, que yo lo quiero hacer transparente, público, en un portal donde la gente se sube y diga yo quiero aportar a la campaña de Xochitl, porque me lo han dicho. Pues vi esa posibilidad, estamos en eso, no la hemos cerrado, pero el tema de la fiscalización, pues producto de AMLO, de que fue a su carrusel de depósitos, ¿no? De los 50,000 pesos, ¿se acuerdan de esos de Esquer y todos estos que anduvieron depositando? Pues se endurecieron las medidas para que un ciudadano común y corriente deposite dinero. Y entonces, en ese sentido, yo le pedí a los partidos políticos que subieran su aportación, porque pues realmente por cada 1,000 bardas de Sheinbaum hay una mía, y las que logro poner las borran. PAN ya subió su aportación de 120 a 200 millones de pesos, ya funcionó. Todavía no hablo con Alito, voy a ver si lo puedo convencer de que suba su participación, para que tengamos una campaña, pues por lo menos cubierta a nivel nacional. ¿Qué dijo? O sea, ya ni le entendemos de qué está hablando. Pero miren, dice, voy a hablar con ellos a ver si me quieren dar dinero. O sea, ya no le quieren dar más. Pero para empezar, vean,
siempre menciona al presidente. Siempre. O a Claudia. No, ahorita estoy pidiendo dinero a la gente. Y de una vez se los digo a todos los que lo están viendo, a los fachos, brutos, si se los dan. Porque dice que no tiene dinero. Ya ni les digas porque sí le van Claudia, a dar. Claudia no tiene ese problema. Oye, si el INE es la que regula a todos los candidatos y los mismos procedimientos para pedir recursos tiene Claudia por parte de Morena y la coalición Juntos Hacemos Historia con el PT y el Verde, así como Movimiento Ciudadano y también el PRI, el PAN y el PRD. Los mismos requisitos para pedir recursos lo tienen todos los partidos. Y el mismo tope de gastos. Pero volvemos a lo mismo, por eso se le llama ignorante y mentirosa, porque solo escupe y escupe. Esta mujer por eso traga mucho chicle, porque tiene un chingo de saliva para escupir. Pero todo es pura mentira, pura falacia. Y estoy pidiendo dinero, y todo se dificultó desde que el presidente con Esquer pedían dinero. Por eso me la están haciendo difícil. Es culpa de AMLO. O sea, ¿qué tiene que ver AMLO con que ahorita está de mendiga pidiendo dinero y ahora a todos los fachos diciéndole, pues yo no estiro la mano, pero necesito ahorita que me den para mi campaña? Se ve mal, o sea, no, es que miren, esto no es cierto. Tienen muchísimo dinero. ¿Cuánto han gastado en estos mensajes con los bots? Millones y millones, eso es mentira. Esto es solamente, hay una chiquinovela de que ya no tengo dinero. Por favor, ayúdenme. No, no es cierto. Están pudriéndose en dinero. Que sí, ciertamente, ni PRI ni PAN quieren soltar más, sí. Pero lo que está, el que está aportando completamente el dinero es Claudio X y toda su bola de empresarios, incluso de Estados Unidos, que no me diga que fue a España nada más a saludarlos también, de ahí están mandando dinero, pero está así como que haciéndose la víctima, cuando ella misma ha dicho que el INE les pone un tope de gastos que ni ella, ni Claudia, ni Maynes pueden rebasar. Entonces, ¿por qué Claudia estaría gastando muchísimo más que ella? Aparte de todo esto, mencionó, de hecho esto lo hablé en la tarde igual en el canal de Informa 24, mencionó Xochitl Gálvez que Meco Cortés, el partido del PAN, le va a subir la cuota porque le estaba dando 120 millones para su propaganda, pero ahora le va a dar 200 millones, ya le subió 80 millones más. No, hombre, es poquito dinero. Es que es un terrísimo. Imagínense ustedes decir la estupidez de que no tienen dinero y tendríamos que estar muy brutos para aportarles todavía, después de que ahorita tía le van a dar 200 millones por parte del PAN y todavía también recibe 120 millones por parte del PRI y 120 millones por parte del PRD. O sea, nada más para que ustedes vean, estamos hablando casi de 500 millones de pesos. Más lo que les dan los Claudios. Más lo que le dan los Claudios. Te iba a decir a la gente, me dan poquito dinero, pueden darme, no sean brutos. El dinero que están pidiendo es para que ellos se lo roben. ¿Ustedes creen que lo van a meter a la campaña? Aparte de eso, dice todavía Xochitl Gálvez, voy a hablar con Alito para ver si lo convenzo. ¡Mangos! Alito ya se adelantó. Hoy lo pasé en la tarde. De hecho, Alito a lo mejor ya se deslinda de la coalición, porque él mismo, Alito Moreno, hizo una declaración donde dice que pues están pensando seriamente la situación, ya que la candidata Xochitl Gálvez no levanta, y como no levanta, pues la verdad, Alito Moreno está haciendo una profunda reflexión para el bien, ¿verdad? Pero para el bien de ellos. Cuando Alito dice eso, estamos reflexionando lo que va a ser mejor para todos. No es cierto, están pensando en emprender la graciosa huida. Miren lo que dice Alito. Hemos visto que las encuestas no la favorecen, estamos trabajando, pero siempre el partido buscará la unidad y el trabajo del Frente Amplio por México. Esa es nuestra convicción y es nuestra responsabilidad. Y queremos dejar claro que para nosotros lo más importante es el Frente Amplio por México. Y el partido desde estos días está haciendo una reflexión profunda para tomar la mejor decisión siempre. Hemos visto que su campaña no levanta y la verdad, pues, haciendo lo mejor por el Frente Amplio, creo que el partido va a tomar sus propias decisiones para avanzar hacia el frente. O sea,
No nos importa Xóchitl. Ya no nos importa, nosotros vamos por lo nuestro. Eso es lo que está diciendo Alito. De hecho, en la tarde, en Informa 24, hablé de este tema. Porque, ¿por qué creen que está el pleito entre la gente del PRI y la gente de Xóchitl? Porque como se están robando todos los recursos, lógicamente, también la gente de logística de Xóchitl está viendo la cara a Xóchitl. Porque no le pasan cuánto gastan. A lo mejor en logística dice, necesito 50 millones. Y de esos 50 millones, solo meten 20 y 30, se clava el de logística y todo su equipo. Lo mismo Alito Moreno, pues como él es el que le va a repartir, pues sabes que nada más te voy a dar 25. Y ve cómo le haces. Entonces traen un pleito. Por eso es que se dieron cabezazos. Y Xóchitl dijo que ante todo esto, pues es que las testosteronas están muy elevadas. No, ¿qué? O sea, las ganas de dinero están muy elevadas. Eso fue lo que dijo Xóchitl, que las testosteronas están muy elevadas. Es la única explicación lógica. Según mis cálculos matemáticos, lo que yo vi con ese cabezazo es que las testosteronas están elevadas. Pero ante todo esto, ya de que Xóchitl va a hablar con Alito, ya la mandó a la ingada desde antes, porque Alito lo contestó. Después de que Xóchitl llorara porque no le llenaron el país de espectaculares, Alito Moreno asegura que más del 65% de los recursos del PRI se han destinado para su campaña. O sea, dice aquí, nosotros hemos cumplido. Estamos jugando todo el todo por el todo. Pero también tenemos otros candidatos. Nosotros ya cumplimos, ya jugamos todo por el todo y sabemos que vamos a perder contigo. Y también tenemos otros candidatos, así que no hay más dinero. Así de claro. Y la verdad es que qué bueno que se estén también quitando las máscaras entre ellos, que ya se conocen. Pero también nos damos cuenta de cómo se confirma lo que siempre hemos estado viendo y pensando. Que ellos nada más la lanzaron porque dijeron, bueno, Claudio X, te vamos a hacer caso. Si tú quieres poner la candidata, necesitamos quien vaya al frente mientras nosotros nos acomodamos aquí. A ver a quién metemos de pluris en diputados, los pluris de senadores. Pero pues sí tenían que aportar dinero para la Xóchitl, lo aportaron, pero no más. Yo creo que lo están viendo como dinero tirado a la basura, definitivamente. Sí, por eso ya Alito dirá, no, pues para tirar dinero mejor me lo tiro en mi carrito, en mi terreno. O sea, Alito también tiene compromisos importantes. Tiene que pagar muchos coches. Claro, tiene que pagar muchos coches, tiene que pagar muchos packs. O sea, Alito es un hombre de negocios, vamos a ser honestos. Él sabe lo que hace. Es un vival de primera. Miren, en este video, Xóchitl está hablando en conferencia y Alito le vale un reverendo pepino, por eso digo que no le importa su campaña. Es más, se da hasta el lujo de tomarse una selfie. Miren. O sea, Xóchitl le está hablando a un lado de él. Y no les importa. La verdad que les vale un reverendo pepino la campaña de Xóchitl Gálvez. Porque, como él dijo, pues no levanta las encuestas. Estamos platicando seriamente el rumbo del partido. ¿Qué vamos a hacer? Lo que sí es un hecho es que no hay dinero. Ya dimos todo lo que teníamos que dar. El PRI ha hecho lo propio. Él cotorreando con sus cuates, la otra ahí leyendo sus tarjetitas. No, es que ya saben que esto está perdido, está completamente ya perdido, están en la lona. Alito, sabíamos desde un principio que iba a echarle toda la carne al asador para ver qué alcanzan a ganar, porque el PRI está en un grave peligro de extinción. Entonces, él está apostándole al todo, por el todo, para tener diputaciones y senadurías. Xóchitl no le importa. O sea, esa la tenían perdida desde que, antes de empezar. Sí, y miren, luego de que estaba con sus babosadas de que le borraran bardas, vean ustedes esto. ¡Tengo espectacular! ¡Ya no son de cartón! ¡Qué bueno que los partidos políticos tienen lana para pagar espectacular! A ver si lo vemos por acá. Ahí se ve. Buenísimo. Muy bien, presidenta. Es el primero que veo. Muy bien, presidenta. ¿Por qué será la Xóchitlita? Pero creen que... Pero dice ella que no hay ningún espectacular, no hay bardas. Y tía, le tira a los partidos. Mira, ahí hay un comentario que vale mucho la pena leerlo. No te creas, Charlie, también Xóchitl Gálvez se ha de quedar con mucho
y no le gusta porque el dinero, ay, no alcanzó a leer bien. Bueno, no se lo gasta porque el dinero le encanta, ya le ha de haber llenado sus bolsas y las sus hijos. Claro, o sea, ¿ustedes creen que ella andaría haciendo todos los ridículos que anda haciendo nada más de a gratis? No, ella está chambeándole porque se está clavando el dinero también. Dice, bueno, ok, todo mundo me está criticando, todo mundo me ridiculiza, están muchas cosas en riesgo, hasta mis empresas, mis hijos, se burlan de mis hijos. Ah, pero vale la pena porque me estoy robando una millonada. ¿Ustedes creen que no se ha embolsado ya un chorrísimo de dinero? Ahora sí que ella siente que está chambeando. Para ella no le importa ganar la presidencia. Sabe que no la va a ganar, sino el dinero que se está clavando de la campaña. Es eso. Y aparte, vamos a ser honestos, está recibiendo dinero por todos lados. Por eso, cuando digo aquí que ojalá la inteligente fachiza le done, o sea, todavía de que les está robando en su propia cara, les dice, yo no estiro la mano, pero necesito para mi campaña tirarlo a la basura porque voy a perder todos. Ay, los. Me da pena, pero... Y voy a poner una meta como a la Raki, pero lo mío van a ser 100 millones, que es lo que necesito para mi campaña. Y ahí van los brutos de la fachiza a darle dinerito a Xóchitl Gálvez cuando ella se está metiendo a la bolsa o a la panza un chingo de millones. Porque sí, es la verdad. Se está metiendo un chingo de millones, como bien ustedes lo mencionan aquí en el chat. Pero miren, ante todo esto, acaban de ver a Cabeza de Vaca con Meco Cortés. Los agarran en la movida, usuarios de internet captan la sospechosa reunión entre Marco Cortés, presidente del PAN, y el prófugo de la justicia Javier Cabeza de Vaca. Fíjense, fue allá en McAllen, Texas. Pero ¿para qué se reunieron estos personajes, Meco Cortés y el Cabeza de Vaca? Porque Cabeza de Vaca igual está podrido en dinero, pues acuérdense que él trabaja para el crimen organizado. Él está aportando, de hecho. Mágicamente, después de que Xóchitl Gálvez se pusiera a llorar de que no tenía dinero para las campañas, el Meco Cortés le consigue 80 millones de pesos extras del PAN, porque ella misma lo dijo, de 120 millones va a pasar a 200 millones. Mucha casualidad que un día después de que Meco Cortés fuera a ver al prófugo Cabeza de Vaca, que si algo le sobra es lana, porque ya sabemos que él pertenece al crimen organizado, haya aparecido dinero extra para la campaña de Xóchitl. O sea, nada más para que ustedes vean. E inclusive, todo esto tiene mucha lógica, porque así se mueven en el PRIAN. Esta es la realidad del PRIAN. Y es como se mueven. Y todo gira en torno al dinero, al movimiento de las masas de dinero. Y es que es muy fácil. Oye, Cabeza de Vaca, pues vamos a echarle ganitas para que tengas fuero. Pero nos hace falta lana, ¿cómo ves? Sí, porque ese fuero no fue gratis. Ah, no. ¿Sabes qué? Pues van bien mal la campaña. Ya viste cómo salieron las encuestas. Y échanos la mano. Pues ahí te va tanto. Y lo anuncia después. No, no es casualidad. Está queriendo comprar su fuero Cabeza de Vaca. Quiere regresar al país porque si no va a ser prófugo de por vida o no sé cuánto tiempo dure prófugo. No puede regresar ni aquí ni a ningún lado. Puede andar moviéndose libremente porque pues está perseguido incluso por la Interpol. Muchas gracias, Eduardo Rivera, por esa super chat. ¿A qué grado llega la animadversión por esta Lady Botarga que hoy que recibí un Rotoplas nuevo en mi casa? Les juro que vi la cara de Xóchitl. ¡Ay, pobre Rotoplas, tan bonito! No, ya, ya estás alucinando. Pero miren, Xóchitl Gálvez, inclusive están empezando a girar un video donde muestra su verdadera cara. Sí, gritándole a alguien para callarlo. Este video que vamos a ver ahorita a continuación, no lo han pasado ahorita en medios. A ver si no lo bajan, porque luego nos andan censurando por pasar esta información. Pero miren esto. Este es el verdadero carácter de Xóchitl Gálvez. Este es Xóchitl Gálvez, la que luego anda con su carita así de que no rompe un plato. Esta es Xóchitl Gálvez. Deje de gritar y de ladrar, por favor. Y deje de gritar y de ladrar, por favor. Yo sé que está usted acostumbrado a hacerlo, pero respete. Ándele. No le voy a aludir, no le voy a dar ese privilegio. ¡Por favor, cállese! ¡Déjeme hablar!
gritar y de ladrar, por favor. Y deje de gritar y de ladrar, por favor. Yo sé que está usted acostumbrado a hacerlo, pero respete. Ándele. No le voy a aludir, no le voy a dar ese privilegio. Por favor, cállese. Déjeme hablar. Siempre hemos dicho que navega con bandera de tonta. La gente le creyó alguna. Este carácter, ¡ay, fresco! Xóchitl, eres tan jovial y eres inesperada como la Virgen de Guadalupe. Y eres tan buena onda, la más indígena entre las indígenas. ¿Tu sencillez me sorprende? ¡No! Sabemos que esto es una máscara. Vean, esto realmente es Xóchitl Gálvez. ¿Ustedes creen que el PAN, el PRI, la utilizaría como títere si no fuera como es? Una persona buena onda, sencilla, buena gente, para empezar, no estaría representando al PRI y al PAN. Tienes que ser de verdad muy bajo, perverso, miserable y rata para estar representando a esos partidos. Así es, pero esta es la verdadera cara. Pero eso sí, apenas la ponen en evidencia o la exhiben, sale a chillar o a hacerse la víctima. ¿Sí? Como cuando el presidente le exhibió por los 1.400 millones que ella decía que no era cierto, el presidente se lo comprueba y resulta que llora con Aristegui. ¿Se acuerdan ustedes bien? Ay, Aristegui. Aristegui, ¿dónde está el delito, Aristegui? Todo lo hice por esa pobre mujer, mi madre que vive en una choza, pero pues ella lo hice. Así lloraba con Aristegui por los 1.400 millones de pesos que se robó. Es buena para hacerse la víctima, es buena para calumniar, pero cuando a ella le exhiben, enseguida se hace a la víctima. Casi, casi me recuerda, ahorita voy a pasar, ay, ese video está bueno, mire, este es Xóchitl Gálvez, vamos a ver, este es Xóchitl después de retar al presidente. Xóchitl después de retar al presidente, vamos a verlo. Igualita, yo creo que es igualita. No hay punto de comparación. Igualita, ay, yo quiero una tía así. Oye, pero no, sí es verdad, ¿no? ¿A poco no? A ver, que me lo compruebe y que lo reto, también a Claudia, y la reto, le contestan, ¡ay, ay, 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 ay! No, ya no sabe qué hacer cuando ya le salen con las verdades. Son misóginos, ese presidente machista, y que cometió un delito porque reveló datos fiscales. Bueno, la víctima total, pero ¿qué tal cuando le va ahí casi casi a patear la puerta de la presidencia, pero dice una cosa, después no se aguanta y se quiere, pues, desmentir lo que ella dice? O sea, es llorona. No se puede. Está igualita, igualita. Ay, no, muy bueno, muy bueno. Así la Xóchitl Gálvez. No, yo digo que sí está igualita, pero miren, aparte, pues sigue haciendo las mismas burradas. Vamos a pasar ahorita, pues, las babosadas de Xóchitl, porque siempre hay material para pasar a las babosadas de Xóchitl. Ya que nos hizo enojar un rato, ahora nos vamos a reír. Claro, para que ustedes vean por qué se le dice ignorante. Canta ver a tantas mujeres empresarias, porque estoy segura que ellas le pagan lo mismo a una operadora mujer que a un operador mujer. Ellas le pagan lo mismo a una operadora mujer que a un operador mujer. Ellas le pagan lo mismo a una operadora mujer que a un operador mujer. Es que está en su lenguaje de inclusión. No, ya va muy adelantada. Yo ya me confundí. No, pues es que imagínense, ella le paga lo mismo a una operadora mujer que a un operador mujer. Operadora mujer y operador mujer.
No, pues es que está incluyendo a todo, es la diversidad. Pero como no puede ser tan clara, porque con esto de que está en un partido ultraconservador, pues no puede expresarse abiertamente y lo dice en clave, a ver quién la entiende. Y pues entre ellos está también el Pirurris, el Xochilito. Ay, el después Xochilito. De que hizo su show y se volvió a mirar en redes. Fíjense, Xochilito está igual que su mamá. Porque Xochitl Gálvez se hizo viral en redes porque es la burla de todo México. El Xochilito se hace viral en redes porque es la burla de todo México y se lamentaron y se la refrescaron como más de 1,000,000 de veces por decir que Xochitl es la mamá de todos los mexicanos. Y ahora ya se siente así como que soñado. Sí, o sea, el Xochilito ya anda en otro nivel. Miren ustedes lo pues, que dice pero el yo Xochilito. Le veo cara de sufrimiento más bien. No, pero miren esto, miren. Imagínate que tu mamá sea presidenta. Mi nombre es Juan Pablo Sánchez Gálvez y soy el hijo de la próxima presidenta de México. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Ay, no, pobre Xochilito. Yo le veo entre cara de que se quiere sentir orgulloso, pero a la vez ya tiene miedo de hablar y como que está sufriendo el spot, como que él no era lo suyo. Yo lo veo así, como que no era lo suyo. No, pero imagínate, ya se siente soñado. Imagínate ser el hijo de la presidenta. No, pues se va a quedar en sueño porque el Xochilito solamente va a quedar como el hijo del esperpento. Así va a ser recordado. Se va a quedar en el imagínate si hubiera sido el hijo de la primera presidenta. Sí. Tanto la Xochilita como el Xochilito ya se sienten los primeros damos. O sea, ya se siente que están en los pinos, ya se siente no, que van a estar en la realeza. Ya se ven el 15 de septiembre haciéndole así en el balcón. Jalando la campana. Ya se ven viendo el desfile, así saludando a la gente. No, ahora sí como dicen, ya me vi. Ya me vi, dice el Xochilito. Pero ¿qué es lo que realmente se ve? Xochitl Gálvez sigue haciendo de las suyas, inclusive pues va a pedir aparatos auditivos para la vista. Sí, para la vista. ¿Qué tecnología? No es justo que no tengan vista los adultos mayores porque no pudieron tener una cirugía para cataratas y aparatos auditivos. Si quieres mejorar la vista de un adulto mayor, cómprale un aparato auditivo. Yo no entiendo qué relación tienen los aparatos auditivos con la vista, pero Xochitl es la ingeniera, no lo olvidemos. No es justo que no tengan vista los adultos mayores porque no pudieron tener una cirugía para cataratas y aparatos auditivos. O sea que ya saben, los que tengan cataratas, no basta con irse a operar, también se tienen que poner su aparato auditivo, si no vale gorro la operación, sí, ¿eh? Sí, pónganse si no aparatos no auditivos, si ustedes están ciegos, los aparatos auditivos te devolverán eso, la vista. Con eso. Cómpralo hoy, llama al número de la Xochitl, porque ella hace aparatitos mágicos que te devuelven la vista. Sí, o sea, la verdad, los aparatos auditivos te devuelven la vista. Aparte, fíjense, después de que dice que no va a quitar las pensiones para adultos mayores, fíjense, una mentirosa siempre cae en sus propias mentiras. La propia Xochitl Gálvez declara que hay que desentenderse del cuidado de nuestros viejitos. Ay, eso sí fue muy como feo. Si se trataran de objetos. Los adultos mayores ya no los queremos ya. ¿Ustedes creen que una mujer que piensa así va a mantener los programas sociales? Si no quieren ni a sus propios padres. Escuchen esto, la verdad, la gente tiene que saber esto porque esto no lo pasa. Sí, esto es muy los feo. Medios chayoteros, esto no lo dicen. Y también los adultos mayores, que ya no nos los quedemos. Yo me quedé con mis padres 10 años. Y mis hermanos decían, es que mis papás quieren estar contigo. No, cabrón, no los quieres cuidar, es la verdad. Por eso me los mandas. No, es... Y también los adultos mayores, que ya no nos los quedemos. Yo me quedé con mis padres 10 años. Y mis hermanos decían, es que mis papás quieren estar contigo. No, cabrón, no los quieres cuidar, es la verdad. Por eso me los mandas. No. Yo me los quedé 10 años, pero lo dice con una pesadumbre, como si le hubieran estorbado. Para empezar, ¿tú crees que los cuidó ella? Yo creo que las tenía ahí con la sirvienta o algo. Y ahí denles de comer, ahí denles sus medicinas. Y eso, si es que es cierto
que realmente estuvieron en su casa. Pero ¿qué podemos esperar de una mujer que inventa que su papá era de lo peor, que era alcohólico, golpeador, cuando todos en el pueblo dicen que era un maestro respetable? Y de su mamá también, ¿cómo se atreve a decir eso, no? Digo, mi mamá ahorita que está enferma, ya quisiera yo tenerla muchísimos años para poderla cuidar, y no me alcanza el tiempo ni la energía para poderla atender como yo quisiera. Y que salga esta burra a decir que sus papás les turbaron 10 años. ¡Ay, pues, no! Con esto nos estamos imaginando el nivel que tiene esta mujer para decir que no va a quitar los programas sociales. La verdad que es lo primero que va a hacer. Siempre lo ha dicho. A los viejitos que ya acabaron de vivir, ¿te acuerdas que lo dijo? A los viejitos que ya acabaron de vivir, ya se acabó. Ya no estorben. No, qué mala persona. Eduardo Rivera, muchas gracias por ese superchat. A ver, no entiendo, ¿por qué Meco Cortés sabe dónde está Cabeza de Vaca y la Interpol, no? Explíquenme, y que así de fácil va a poder entrar al país sin que lo detecte migración y pueda ser detenido. Pues para que veas cómo se las gastan, Eduardo Rivera. Ellos saben dónde está incluso Ricky Rincan allí, dónde está Borolas, dónde está todos los delincuentes, porque son parte de lo mismo. Marta Laura Ávila, muchas gracias también por tu apoyo. Se agradecen mucho los apoyos que nos brindan al canal. Muchísimas gracias a todos ustedes. Pero miren, esto que estamos mostrando es importante que la gente lo entienda. Y es por eso que realmente Xóchitl Gálvez no despunta. En la tarde igual pasamos en el canal de Juntos le damos voz al pueblo una entrevista muy buena de Beatriz Paredes, donde ella confiesa públicamente porque le decían, a ver, obedeciste a Lito y dejaste la candidatura. No. Tomando su cafecito. No fue así. Hay una élite. Hay las grandes ligas. Como diciendo, arriba está el poder económico. Quienes son quienes realmente mandan. Para determinar qué candidato va a ir. Que no es Meco ni Alito. No es Meco ni Alito. Ni el gato de Meco de Alito, Chucho Zambrano. Es el Claudio X González. Y todos los empresarios que están poniendo la lana a las campañas. Lo dijo la propia Beatriz Paredes y confesó pues lo que ya sabíamos todos los mexicanos, que a Xóchitl la impusieron. De hecho, esa entrevista, la verdad, sí, estuvo muy buena. Vamos a ver parte de lo que dijo Beatriz Paredes. Fíjense sus expresiones cuando le pregunta a esta muchacha quién impuso a Xóchitl. Ya un hombre decidió sobre el futuro que tú podrías haber tenido respecto a una candidatura presidencial. Porque no te consultaron. No me informaron. Pero no creo que haya decidido él, no. ¿Ah, no? Yo creo que este es un tema de grandes intereses. Yo no pienso que la política sea un asunto, te insisto, de carácter individual. Yo pienso que cuando ya se encuentra uno en las... Hay como estadios de la política. Ok. Entonces están los subsuelos de la política, los inicios de la política, y luego las grandes ligas, ¿no? En las grandes ligas este es un tema de grandes intereses. Mi apuesta, cuando decidí participar en el proceso interno, era convencer a los partidos de nuestra alianza que una candidata o un candidato, en este caso una candidata, pero hubiera apostado igual por un candidato de centro izquierda, era más funcional en esta competencia que un candidato o una candidata de centro o de centro derecha. Funcional, competitivo. Competitivo, funcional, competitivo. Porque desde mi perspectiva, el electorado que no comparte la propuesta de la 4T ya está muy consolidado. Y ese electorado que no comparte la propuesta de la 4T va a votar en contra de la propuesta de la 4T. Pero hay un electorado en duda que desde mi perspectiva es más progresista que conservador. Y desde esa lógica, desde mi perspectiva estratégica, era mejor un candidato o una candidata de centro izquierda. Por eso me postulé. Esa era mi apuesta analítica, ta, ta, ta. Y por la hipótesis de que muchos priistas votaron en 2018 por Morena y que probablemente una parte de esos priistas votaran, si yo era la candidata de la alianza, nuevamente por la alianza. No fue suficiente mi argumentación, no fue suficiente este análisis, no pesó lo suficiente en quienes estaban incidiendo. Entonces,
Es una apuesta que puse sobre la mesa, trabajé por ella, presenté mi perfil, lo que yo consideraba mis ventajas competitivas, mi visión analítica del ejercicio del poder, y se optó por otra lógica, una lógica más mercadotécnica, una candidatura más fresca, menos vinculada a lo que pudiera reconocerse como un político profesional. Se pensó que es una... O sea, que se pareciera a cualquier producto menos a un político profesional. Ahí es clave lo que está diciendo Beatriz Paredes, porque está diciendo, pues agarraron un producto chatarra, y a los verdaderos políticos ratas del PRI y del PAN nos hicieron a un lado. ¿Y quién hizo esto? Claudio X González y sus cuates. Sí, porque dice, aquí hay intereses económicos, cuando juegas en las grandes ligas, pues ya es... Pues, intereses económicos muy fuertes que entran en cuestión. O sea, los que financian la campaña en realidad. Pero optaron por un producto chatarra, como lo es Xochitl Gálvez, en lugar de preferir a un político profesional como yo. Eso fue lo que quiso decir Beatriz Paredes. Y que estamos en lo cierto, que si hubiera estado Beatriz Paredes como candidata presidencial, le hubiera tenido más aceptación y a lo mejor sí hubiera habido una contienda rumbo al 2024. Pues no pareja, porque digo, no la pareja, gente no es tonta. No es que sea pareja, pero iba a ganar Claudia, pero menos, iba a haber una contienda. Por lo menos íbamos a ver como que, pues, más discurso, propuestas por lo menos más pensadas, aunque sabíamos que nunca las iban a cumplir y que no iban a ver nada por el pueblo. De todas formas iba a ganar Claudia, pero como que por lo menos hubiera sido otro tipo de campaña y no esta campaña surrealista, porque es una tontería ver a Xochitl Gálvez como candidata y como a Kenia López Rabadán como vocera diciendo y presumiendo que es modelo, ¿no? O sea, de verdad que esas cosas solamente pueden pasar con el PRI y el PAN de México, y pues manipulados por un empresario junior tonto. Sí, la verdad que sí, y pues inclusive la propia Kenia López Caballán se la pasa en varios programas diciendo que Xochitl va arriba en las encuestas. Ay, pobrecita, no. Que de hecho México Elige, que es la encuesta que paga Xochitl, es una de las mejores del país y es donde Xochitl va arriba y que va a ganar. Cuando la realidad, pues la última encuesta del Reforma los terminó hundiendo a todos. Castalito dijo, no, pues la verdad va mal, medios chayoteros hablan de que va mal, o sea, que ya están saltando del barco. Los tiene muy mal esa encuesta. Ya, o sea, realmente es todo lo contrario. Inclusive hay una entrevista que ya le había hecho el propio Loret de Mola a la Xochitl, y se lo dice directamente, o sea, no vas a ganar. La elección fuera hoy, Claudia Sheinbaum ganaría y ganaría por paliza, lo dicen prácticamente todas las encuestas. Que voltea para todos lados y de todas las señales, y todas las señales son de que Xochitl Gálvez no va a ganar la elección del 24. Sí se estancó la campaña Xochitl Gálvez. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? A ver, siento que Xochitl Gálvez se sube al ring, reta a Claudia Sheinbaum, y Claudia Sheinbaum está sentada en su banco diciendo, no, yo contigo no me voy a pelear. No, porque... No eres de mi peso. ¿Por qué se están yendo tantos? A ver, la pelea es con Claudia. Y como que dijimos, oh, vamos a poner a López Obrador ahí de lado, lo pusieron de lado, Claudia, 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 y como que eso no cuajó. Las encuestas no se han movido. ¿Por qué no empezaron con la campaña? ¿Cómo ganarle a este monstruo? O sea, es como decir, pues órale, sí, yo, Xochitl es que en septiembre era un fenómeno y en diciembre está donde estaba en septiembre. A ver. Y han sido 4 meses de campaña, de recorridos, de actos, todo. Si la elección fuera hoy, Claudia... No le dio chance ni de respirar, porque pues en esa ocasión pues sí le dijo sus verdades Loret. Yo creo que no le había caído chayote a tiempo a Loret, porque sí se le fue a la yugular completamente. Y bien dijo ahí, en diciembre estás igual que en septiembre. Y ahorita se están muriendo, están en la lona y se están desmayados por la encuesta que acaba de salir. Pero esa encuesta realmente no presenta nada nuevo. Yo no sé en qué momento ellos pensaron, que yo creo que con su guerra sucia iban a poder bajar la popularidad y aceptación del presidente y también la de Claudia. Y oh sorpresa, se dan cuenta que no ganaron nada, sino que perdieron. Creo que eso es lo que los tiene más mal. Toda la inversión de dinero que hicieron en esta campaña sucia, y que no solo no les funcionó, ni siquiera se quedó estable. El presidente y Claudia se fueron para arriba.
Pues sí, de hecho, eso es lo que más les duele, porque hasta el propio Ciro, ya ven que lloró y decía, no entiendo, ¿qué ocurrió? No, es que en su lógica no se entiende. ¿Qué ocurrió después de toda la campaña negra que hicimos? ¿Qué ocurrió? Dije tantas mentiras y ninguna funcionó. ¿Por qué no funcionó? Es lo que estaba diciendo Ciro, pero no lo podía creer. Y el, ahí estaba el llorón de Javier Lozano. Por favorcito, por su madrecita santa, no crean en la encuesta del Reforma. Por su madre santa, no lo crean. Y la abuelita Larraqui, es una encuesta basura. Es una encuesta basura porque no son datos reales, 3 más 4 son 7, 7 por 3, 21. Y pues la, no, cuadra, no cuadra, no cuadra, no cuadra. No, no cuadra. Nos cuadra aquí. Entonces, para empezar, no nos eso le cuesta basura, déjenme decirle a todos ustedes. Muchas gracias, Carpenter Bear. Muchas gracias por ese super chat. Gracias, agradecen mucho el apoyo que nos dan. Pero pues así está Xochitl Gálvez, y es por eso que hasta el propio gobernador de San Luis Potosí, Ricardo, pues ya le termina contestando. Me da lástima, pobrecita Xochitl, es una ignorante. Ya se lo dijeron varias veces, en varios personajes ya le dijeron que pues... es una ignorante. Y que solo le están tomando el pelo, entre comillas. No, porque bien que se porque está clavando, sí se está clavando su lana, pero a lo mejor no se está clavando lo que ella quería, porque Alito dirá, espérate, yo tengo que pagar mis packs, tengo que pagar mis carros nuevos, tengo que comprarme otra casa grande, y pues también tengo que comprar mi inocencia, porque pues me pueden meter al bote. Tengo que ahorrar para cuando me atamben. Claro, tengo que ahorrar dinero para tener mi fuero, así que pues lo siento, no voy a apoyarte, Xochitl Gálvez, porque por si sí es tirar dinero a la basura. Muchas gracias, Aurelio Sánchez, por ese super chat. Saludos, Charlie Lucero, aquí presente nuevamente. Gracias, mi estimado Aurelio Sánchez. La otra vez pasamos la cumbia del comandante Borolas, no estuviste. Pasamos la nota, pues también ahí. Aurelio Sánchez, el creador de la cumbia del comandante Borolas, lo invitamos igual a su canal. Y pues bueno, vamos a ver una vez más cómo, pues, Xochitl. La ponen barrida y trapeada. Sí, le dicen que es la más ignorante de todas las ignorantes. Híjole, pues pobrecita, la verdad es que no quiero hablar, pero pobres de todos los que integran la coalición en San Luis Potosí por tener una candidata tan ignorante. Es una ignorancia total. La verdad que me sorprendió mucho. Pensé que tenía un poquito más de, pues, híjole, de inteligencia. Pero bueno, la culpa la tienen los de la coalición local, ¿no? Que la engañan, le dicen mentiras. Imagínense, y todo el mundo, San Luis lo sabe, que tenía 500 bardas. Pues no tenía ni una sola. Yo no, al menos yo no he visto en ninguna calle una pura barda de Xochitl Gálvez. Y lo malo es que la engañan, ¿no? Hoy prácticamente fue engañada la candidata. Cayó nuevamente en una ignorancia total, desconocimiento total de San Luis Potosí. Y sobre todo, bueno, pues la gente lo sabe, no hay una sola barda de Xochitl Gálvez, pero les hicieron ver o les hicieron creer los de la coalición, ha de ver por ahí a alguien de la coalición que se está robando el dinero de las bardas, pues que ya le había pintado 500 bardas, cuando no hay ni una sola, ¿no? Y lo más fácil es que diga, no, pues fueron y le dijeron, es que el gobernador te las borró. Qué ignorancia, la verdad, es tan triste ver que tengamos candidatos tan bajos de intelecto, y bueno, ya iba. Pues le dijo sus verdades. Y también, pues, ya dijo lo que realmente está pasando en los comités estatales en todo el país. No están trabajando para ella. Cada quien está jalando agua para su molino. Y si de por sí ella no levanta, pues, sin apoyo, pues, menos. Y después de lo que le dijo el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo, pues, hizo su show. Así de que, ¡ay, me ofendió! ¡Me ofendió el gobernador! Y pues aquí están las imágenes de cuando sucedió esto. Dice que esas son las primeras imágenes de Xochitl Gálvez después de que escuchó este mensaje. Oye, gobernador, pero en realidad este es todo el PRIAN después de que la hace, inventa guerras sucias, ataca al presidente, ataca a Claudia, nos ataca a nosotros como pueblo y después se victimiza y empiezan, ay, 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 ay. Ahora sí que como boomerang todo se les regresa. Así es.
Saludos, quería mandar saludos aquí a... Hay alguien que entró, pero es que luego me pasan rápido los... Esteban Casco, dice Esteban Casco, saludos desde Atlixco, Puebla. Los invito a escuchar las nuevas cumbias sonideras de Esteban Casco por Spotify y en todas las aplicaciones de música. Saludos a Esteban Casco, y no sé si también hace ahí sus nuevas cumbias sonideras. Pues ahí invéntate una para el presidente. Sí, para la despedida. Para la despedida. De agradecimiento. Aprovechando pues que ya estás ahí componiendo también tus cumbias, igual que Aurelio. Pues ahí está, me da lástima, pobrecita Xóchitl es una ignorante. Y pues los del PRIAN solo se burlan de ella. Amigos, pues muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión y los invitamos a que pues nos den like para que todos los derechangos y los chayoteros, pues que no quieren que uno se entere de todo esto que estamos viendo, pues se sigan ardiendo más. Muchas gracias por acompañarnos. Si les gustó esta información, no se vayan. No se vayan sin antes darle like a este video, porque de esta manera hacen que fluya la información y se difunde en todo México. Y de igual manera los invitamos a que nos sigan apoyando con los superchats, las membresías del canal y las aportaciones voluntarias a los números de cuenta que aparecen en pantalla y también en el canal de YouTube. Y los invitamos a los canales alternativos. Informa 24, juntos hacemos historia y juntos le damos voz al pueblo. Zona Noticias y Ed y Charlie. ¡Saludos! Saludos a Lili Sod, Aurelio Sánchez, Adriana Santoyo, Paco Mercy, Procuro, Adán, Karina, se me fue Karina, Karina González, Felipe Cruz Ramos, Asael Rodríguez, Sara Reyes, José Pedraza, Viureya Aguirre, Yolanda Ramírez, Evangelina Sepúlveda, Magdalena Ponce, Karina González, Marta Laura, Ávila, Paraca 44, Carlos Mata y Magdalena Ponce. Saludos igual a... Nancy Munguía Méndez, Rose Rosas, Marcelo López, Lucía Ibarra, Jorge Torres, Víctor Manuel Cabrera, desde Poza Rica, Veracruz, Francisco Montesinos, Luis Teófilo Arellano, desde Mazatlán, Sinaloa, Lili Sot, Serendipite, Jacqueline Muñoz, Lucky 13, Carlos Mata, Lino Larios, Carlos Fernández, Alfredo Sánchez, Sara Reyes, Rubén Ortega Hernández, Efrén Rivera, Alberto Morales, Teotiquiani. Saludos a Nancy Munguía Méndez, Lilia Méndez desde Cancún, Meli Lupita, saludos a Meli Lupita, dice salúdenme, Marielena Rincón Salinas, Alisa de León, Lucía Ibarra, Fred Carr, Lino Larios, Gil, María Guadalupe Vega Gradilla, Rose Rosas, Ramona García, Timoteo Castillo Hernández desde Reynosa, Tamaulipas, Alfredo Sánchez Regino desde Orizaba, Veracruz, Sara Reyes, Arminda Salgado, Trinidad López, Humberto Aguedano, Rebeca Beca, Silvia Tori, Abseriano 26, Rubén Antonio Torres, saludos a Querétaro, estamos aquí apoyando, saludos a Carlos Mata, Elizabeth Nile, Carlos Mata, María Elena Rincón Salinas, hermosos esposos, Marielena Rincón, gracias. Saludos igual a Gisela Gutiérrez, Elena López González, los consejos de la abuela, Luis Teófilo Arellano desde Mazatlán, Viureya Aguirre, Edelina Córdoba, Juan Manuel Pérez Monsiváis, Humberto Agredano, Ezequiel, saludos a Ruth Merino, Luis Antonio, gracias Adolfo Tinoco, María Medina, Luis Teófilo Arellano Durán desde Mazatán, Sinaloa, Ulises Mesa, Yud Roth, Jesús Urquiza, Adriana Santoyo, David Ávila desde Jerez, Zacatecas, Víctor Castillo, Rubén Ortega, Meli Lupita, saludos, avisen cuando van a ir al Zócalo, gracias Meli, Rosa María Gómez desde Catepec, Boris desde Tampico, Juan Manuel Pérez Monsiváis, Verónica Martínez, OR, San Juana de León desde Monterrey, Felicitas Trejo, Dalia A desde Carolina del Norte, Maribel Silva desde Washington, Ramón Arturo López desde Oaxaca, Jesús Urquiza, Maribel Cepeda, Viorella Aguirre, Arturo Márquez, Víctor Castillo desde Campeche, saludos a mi paisano, Jorge de Jesús, Carlos Mata, Carlos Oropesa desde Sacramento, California, Karina González desde Alemania, saludos hasta Alemania, a Karina González, dice desvelándome, gracias por desvelarte con nosotros, muchas Karina. Gracias. Boris desde Tampico, un gran saludo, Gerardo Cariaga, Jorge de Jesús desde Arizona, Arnulfo Cedillo, Mauricio García desde Naranjos, Veracruz, Terrón,
Saludos a San Juana de León desde Monterrey. Ayer vino Claudia ahí. Saludos a San Juana. Karina González, Flor del Campo, Robert Anaya, gracias, Pedro Martínez Aragón, Daniel Flores Alcalá, desde Ciudad Hidalgo, Michoacán, Alfonso Avendaño, Evegel Narváez, Lili Sot, Jorge de Jesús, Carlos Oropesa, Jesús Zurita, Eva Sánchez, Mario Ruiz, San Juana de León, María Martínez de Torreón, Coahuila, M.A., saludos desde Atlanta, Cherú 4T, Lino Larios, María Rosa Muñiz desde Chilpancingo, Guerrero, María Elena Alcaraz Padilla, Miguel Flores desde California, Carlos Mata, Leobardo Galeana desde Milwaukee, Wisconsin, muchas gracias, Lucio de Jesús García desde Isla Veracruz, saludos a Lucio de Jesús, Eva Sánchez, Mariano Castellano Pérez desde Chiapas, Jorge de Jesús, María Teresa Cimental, Marfer Gómez, María Rodríguez, Alberto Hernández, Héctor Rosas, no cambie Charlie Lucy, qué bueno, no te contaminaste de una youtuber gringa. Saludos a Héctor Rosas, Alfredo. No entendí. Alfredo G. Rodríguez. Los dos son unos chingones. Saludos a mi esposa Cecilia Jardón. Saludos a la esposa de Alfredo G. Rodríguez, Cecilia Jardón, Rocío González, Raúl Hernández. Terrón desde Puebla, Ramona Rodríguez desde Tijuana, Agapito López Castle, Ana María Cruz Medrano, gracias Jorge Cruz, Verónica Martínez, son los mejores, larga vida para ustedes, gracias Verónica Martínez, Fred Carr, gracias por tenernos informados de nada, Fred Carr, Marco García desde Cuernavaca, Timoteo Castillo, Paco Rodríguez, gracias Silvia Tori, Mariano Valdovino desde California, Jesús Urquiza, la mejor pareja del mundo, gracias Flor del Campo, mándenme un saludo, pues saludos a Flor del Campo, Víctor Martínez, falto yo, felicidades, gracias Víctor Martínez, encantador Antonio, Ramona García, Gerardo, María Vidal, Alejandro Pérez desde Saltillo, Verónica Martínez, otra vez yo, dice, pues ya no te andes brincando otra vez, saludos Verónica. Se vuelve a formar, ¿no? Adolfo Tiroco desde McFarland, California, Beatriz Mendoza, le pueden enviar un saludo a mi hija Yasmín, por favor. Dios los bendiga igualmente y saludos a Yasmín, gracias por vernos Yasmín, a la hija de Beatriz Mendoza, Barbershop Vidal desde Aguascalientes, saludos a Barbershop Vidal desde Aguascalientes, Alberto Limón. Tantito Charlie, aprovechando amigos, yo sé que pues he estado en los saludos, pero en este momento le están dando quimio a mi mamá y yo me siento así como que nerviosa y preocupada, les pido una oración por mi mamá porque pues como se las están dando bien seguido, está como que cada vez más débil, si es su voluntad y les nace, les pido una oración para mi mamá que ahorita le están dando la quimioterapia. Así es. Uh-huh. Alberto Limón desde Puebla, Gerardo J. de San Pedro Cholula, Puebla, Evangelina Sepúlveda desde Spar, Nevada, Estados Unidos, a Irana Rosas, gracias Boris, gracias Agapito López Castle, Gerardo desde Querétaro, gracias Marcelo López, Enedina Macías Macías desde Jalisco, Enedina Macías Macías, Irma Moreno, y bonita pareja, gracias Ramona García, que se mejore tu mami, Lucero, Germán Zabaleta, gracias. Desde Tehuacán, Puebla, Consuelo Muñoz, yo cuidé a mi papá, si me gustaría que tuvieran todavía, se queja porque los cuido, Xochitl se queja porque los cuidó. Sí, vieja. Sí, buena. Desgraciadamente, Karina González, son mis favoritos, sigan así, gracias Karina, hasta Alemania, Octavio Silva, Daniel Monter, muchas gracias, Juan Francisco Durán Vilchis, Verónica Martínez, gracias, Edelina Córdoba, Beatriz Mendoza, Marcelo López, Karina González, muchas gracias, Marta Laura Ávila, para tu mamá, oraciones, Lucerito, sí, el gracias. Games, gracias Evangelina Sepúlveda, José Pedraza, que se mejore pronto, Alberto Limón, tomamos nota, oramos desde Puebla, Flor del Campo, muchas claro que gracias. Sí, señora Lucero, Ana María Cruz Medrano, Héctor Rosas, Rose Rosas, Pedro, Adán, todos mandando oraciones y buenas vibras para la mamá de Lucero, Maite Melgoza, gracias, Nancy Munguía, Ruth Merino, Vicky López, Beatriz Mendoza, tranquila Lucero, nunca pierdas la fe, tu mami pronto mejorará, saludos. Primero Pedro Dios. Martínez Aragón desde Nueva York, gracias Lidia Hernández, Felipe Lara,
Reciban un fraternal saludo de Ciudad Juárez, Chihuahua. Gracias, Felipe. Miguel Andrade, Alicia de León, Sara Reyes. Una oración para tu mamacita, Dios con ella. Marcelo López. Muchas gracias. Adolfo Tinoco, Marco García, Dulce María Martínez Jiménez, Maribel Cepeda. Saludos desde Kerman, California. Luis Arturo Gómez desde Tepic, Nayarit. Alejandro Pérez Martínez. Son de verdad únicos, gracias. Lourdes Herrera, David Flores Alcalá. Soy ateo, pero deseo que la ciencia, los especialistas, la medicina y la fortaleza de tu mamá salgan adelante con buena salud. Gracias, gracias, Daniel Flores. Gracias. Felipe Cruz Ramos, que Dios cuide mucho a tu mamá. J. Máximo Rojas Torres, gracias. Valeria Varela, un abrazo muy fuerte para tu mamá. Gracias, Adrián Amador Moreno, desde Los Pilares, Bosque de Casillas, Salinas, Victoria, Nuevo León. Gracias, Adrián Amador, Géminis 70. Procuro y procuro. Lucero cuenta con mis oraciones. Yo también tuve cáncer y estoy en recuperación. Dios está pues con tu bueno, mami. Qué bueno que ya está saliendo de eso. Carlos Mata, gracias. María Pila, este es un programa de saludos. María Piña, y para todos los nuevos, les recuerdo que al final siempre tratamos de saludar a la gente por el cariño que les tenemos. Lo hacemos como un agradecimiento por toda la atención que nos dan ustedes y por el tiempo que nos prestan al y estar en esta transmisión. Y su cariño también, porque sentimos entonces, su cariño. Todos los que son nuevos en este canal y estén viendo que estemos saludando, pues ya no le busquen. Si no le gustan los saludos, regrésense al principio del video y ahí está la información. Los saludos los dejamos siempre al final de cada video. Si están llegando ahorita y están viendo que estamos saludando, pues regrésense a ver el principio del video si quieren ver la información. Y si no quieren ver los saludos, porque pues la verdad tampoco se les obliga a ver los saludos, lo hacemos de cariño, pues para agradecer el tiempo que ustedes no ven, por eso siempre dedicamos unos minutos para saludar, y lo hacemos con mucho, mucho cariño, ¿no? Gracias, Carlos Mata, Tetragramatón, oraciones para mamá de Lucy, Luis Ray Ayala, Agapito López Castre, mi oración para tu mami, Máximo. Saludos para Camila y la Cocoroco, que nada más están de latosas. Pues ahí está Máximo saludando a Camila y la Cocoroco. Que Verónica se vayan Martínez, a dormir. Lucy, tu mami en manos de Dios. Big Cam, sí, desde Seattle, Washington. Un saludo y una oración para tu mami, Lucy. Gracias. Viorella Aguirre, hay canales que ni caso te hacen. Sí, la verdad. Uriel Sánchez, señor Charlie, estos mendigos. YouTube no me deja mandar mi opinión. Me corta antes saludos, los aprecio, los dos bendiciones, los aprecio, los mejores deseos para su mamá. Gracias, Uriel Sánchez. A veces el YouTube pone algunas limitaciones, no sé por qué, pero aquí no censuramos, de hecho casi no. A nadie, siempre está todo libre. J. Máximo Rojas Torres, gracias. David Barraza, Egabio desde Cuatimape, Durango, gracias. Lucero, en tu nombre puedo orar por tu mami. Pues su mamá de Lucero se llama Estela. Si quieren mencionar a doña Estela, que es mi suegra, la puede mencionar. Estela Piña. Estela Piña. Uh-huh. Tomasa Mesa, gracias. Juan Martínez, Miguel Flores, Francisco Montesinos, Dios bendiga a tu mamá. Esperanza Díaz, saludos de Naucalpan, Estado de México. Bonifacio Guerrero, desde Tamaulipas. Víctor Felixi, desde Minnesota. Lobo Alfa Leal, Angélica Ramírez, Sara Reyes. Yo les agradezco, son casi los únicos que mandan saludos, gracias. Nelly Rodríguez, Juan José Navarrete Medina, buenas noches, Charlie Lucero, salúdenme, saludos Juan José Navarrete, Fidel, vengo llegando y ya se acabó, ni modos Fidel, así es esto. JR, no compren nada en Electra, gracias. Ah, no. Héctor Rosas, Charlie, me pongo pañal para escucharlo. Pretexto. Gloria González, gracias. Virginia Martínez, gracias. Beatriz Mendoza, son una pareja excelente, gracias por el nombre de su mami de Lucero. Gracias, Marcelo López, Isidro López, desde Memphis, Tennessee. Marcelo López, bendiciones a doña Estela. Nelly Rodríguez, Cochil, un peligro para México. José Luis Jiménez Reyes, la está laburando el tal Agapito. Arturo Márquez, Ramona García, gracias. Gracias, Terrón, Terrón, ya me suscribí. Gracias, Terrón, bienvenido. José Luis Cruz, Antu, felicidades a Antu, dice felicidades. Beatriz Mendoza, Dios los bendiga. Adolfo Tinoco, miren, como ustedes saben, son muchísimos. Hay más de 60,000 personas que vieron esta transmisión el día de hoy. Cada día crecemos más, todavía quedan en el chat 5,000 personas.
Siempre dedicamos un tiempo para saludarlos, no podemos saludarlos a todos. Mil disculpas a todos los que no mencioné y algunos que me salté porque pasa muy rápido el chat. Le van a dar catarata. Pero me van a dar catarata y voy a tener que utilizar aparatos auditivos para mi vista. Pero gracias, gracias a todos ustedes por hacer este canal uno de sus canales favoritos. La verdad agradecemos el cariño que nos tienen y pues sinceramente por eso también hacemos este ritual de los saludos al final de cada programa, porque yo creo que ustedes que nos ven y que nos hacen, pues se lo merecen, porque sin ustedes tampoco nosotros estaríamos aquí dándoles la información y llegando a tanta gente como lo hacemos ahorita. Y pues bueno, amigos, gracias por acompañarnos a todos ustedes. Que Dios los bendiga. Gracias por estar presentes en esta transmisión. Suscríbanse a los canales, compartan los videos y nos vemos. Hasta la próxima. Muy